Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Señor, como quisiera en cada uno puerta, el alma enamorada, el corazón alerta, y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su versión de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos y acariciarte todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca. A ti tres veces santo, a ti que eres mi roca, en que mi vida toda desemboca. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio,
alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Una hermana que conviene, las islas y sus habitantes. Alegría. Thank you.
Recordad que Dios ha creado a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob. Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. La salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Que al niño te llamarán profeta del Altísimo, morirás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo todos: escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste,
Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría divina y de fortaleza apostólica, concédenos que dóciles a sus instrucciones y ejemplos, consigamos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes y diáconos, colaboradores, encomendándonos juntos a la bendición de Dios por todo el trabajo pastoral de este recinto guadalupano, por todos ustedes, hermanos, visitantes, peregrinos, por esta semana que estamos iniciando con el favor de Dios. Tenemos presente que hoy inicia el curso escolar de muchos niños, muchas escuelas, que Dios les asista en este curso escolar, sea un año provechoso para su aprendizaje de alumnos, maestros y familias. También la maravillosa acción del Señor, este fenómeno natural del eclipse que el día de hoy se llevará a cabo, para alabar al Señor por estos fenómenos de la naturaleza que nos ha conseguido atestiguar. El día de hoy, hermanos, también celebramos a San Pío X, Papa, un Papa ejemplar, trabajador, que le tocó tiempos difíciles en la Iglesia, su enseñanza, su testimonio de pastor, que también intercede por todos nosotros. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte.
Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores, que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces, el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. El Señor miró su angustia.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Es la pregunta que escuchamos hoy en el Santo Evangelio. Una pregunta importante que también nosotros deberíamos memorizarla, tenerla presente y mencionarla cada día, en cada momento. Hoy, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Dice el Evangelio que salía Jesucristo de una ciudad y se ponía en camino hacia otro lugar, cuando viene un joven corriendo y se detuvo ante el Señor Jesucristo. Se arrodilló a los pies de Jesús y le hizo esta pregunta fundamental para todo hombre: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Este joven quiere tener vida en plenitud y no se equivoca en buscarla con Cristo Jesús, su enseñanza en la persona de Jesucristo. Y especialmente, hermanos, cuando se buscan soluciones definitivas, la vida plena, la vida eterna, cuando se busca la felicidad verdadera, hay que preguntársela a Jesucristo, hay que pedírsela a Él. Así es, hermanos. Aquí está el ser discípulos de Jesucristo. Por eso escuchamos en el Evangelio la respuesta que Jesucristo le da al joven. ¡Qué bien! ¡Qué buena pregunta! Para alcanzar la vida eterna. Y nos lo dice muy clarito hoy el Santo Evangelio: debes cumplir los mandamientos de Dios. Clarito, cumplir los mandamientos de Dios. Y este joven responde que desde pequeño ya los ha venido cumpliendo. Y todavía este joven hasta pregunta: ¿y todavía qué más me falta? ¿Qué me falta? Esos de los mandamientos ya los conozco, ya los he cumplido. ¿Qué más me falta? Ah, ¿de veras? ¿De veras entonces? ¿Va en serio?
¿Buscas la perfección? ¡Qué bueno! Muy bien. Bueno, pues el Señor Jesucristo, con una voz que tendría hasta una entonación particular, le dijo: una cosa te falta aún. Una cosa. Una sola. ¿Con qué expectación aguardaría aquel joven la respuesta del Maestro? Era sin duda lo más importante que iba a escuchar en toda su existencia. Le dice Jesucristo: entonces, ve, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Ven y sígueme. Cristo invita hoy, como ayer, a muchas personas. Invita hoy a ti, hermano, hermana, a mí, a todos los aquí presentes. Si quieres llegar hasta el final, llega hasta el límite de ti mismo. No cabe aquí la mediocridad ante la invitación de Jesucristo nuestro Señor. Él no quiere discípulos a medias tintas, de media entrega, con condicionamientos, más o menos, poquito, ahí cuando nos nace, ahí cuando se necesita y cuando se ofrece, entonces sí. Este joven en el Evangelio ve de repente su vocación, la llamada a una entrega plena, y ante él se pone al descubierto su verdadera disponibilidad. ¿De veras? ¿Va en serio? Era una invitación a entregarse por entero al Señor Jesucristo, a la vida plena, a la felicidad verdadera. Así pues, hermanos. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Este joven se fue entristecido, dio media vuelta porque era muy rico. Entonces, ¿siempre no? Bueno, mejor no. ¡Qué pena! ¡Qué lamentable! ¿Cuántos propósitos? ¿Cuántas buenas intenciones? ¿Buenos deseos? ¿O hasta promesas algunas veces? Y no, mejor no, ya no. Por tantas circunstancias o pretextos, excusas, no, media vuelta y ya no. Este joven estaba encadenado, apegado a las riquezas que poseía. Consideró muy difícil romper con esas cadenas interiores que lo tenían muy atado. No quiso renunciar a los bienes materiales que tenía en la tierra. Prefirió perder el gran tesoro que tenía delante de él. El tesoro de la verdadera felicidad y perfección con Jesucristo. La perfección total, ahora que la llamamos la santidad. Y esta es la gran tragedia, hermanos. La gran tragedia. Así tenga muchas cosas, así tenga mucha sabiduría, así tenga mucho prestigio social, si no tiene a Jesucristo en su vida, es una persona que le falta lo principal, una persona a medias, le falta lo mejor. Si no tiene a Jesucristo, le falta lo mejor de lo mejor. Mucha gente piensa que ser cristianos pues nada más consiste en portarse bien, rezar algunas cosas, algunas plegarias, portarse bien. O sea, la primera parte del Evangelio que escuchamos, pues sí, solo cumplir los mandamientos. Y algunas veces más o menos. Algunos hasta dirán: bueno, pues yo no mato, yo no robo, no me meto con las demás gentes, pues yo trato de echarle ganas, trato de portarme bien. Bueno, pues cumplir los mandamientos es el principio apenas, es la base. Pero también revisemos de veras los mandamientos de Dios, ¿qué tanto los cumplimos? ¿De veras? ¿Totalmente? ¿Completitos? ¿O solo unos cuantos?
¿O solo según la circunstancia? ¿De veras? ¿Los cumplimos cabalmente? Cumplirlo. Esto es entonces el fundamento. A partir de ahí, hacia la perfección, hacia la grandeza en la vida cristiana. Aquí en el Tepeyac, hermanos, tenemos el gran ejemplo de discípulo que dedicó su vida al verdadero tesoro, al tesoro que nos ha traído María Santísima de Guadalupe. Tenemos el ejemplo de San Juan Diego Cuautlatoatzi. Se entregó totalmente a cumplir la voluntad de Dios, sirviendo a la Virgen María de Guadalupe. Fue sobresaliente en el tierno amor para con la Santísima Virgen María. La tuvo constantemente presente y la veneró como madre. Se entregó al cuidado de su casita, aquí en la ermita, con ánimo humilde y filial. Sus mismos contemporáneos a San Juan Diego lo tenían como un santo viviendo todavía y le pedían que les ayudara con su oración. Y sigue siendo un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que todos los seguidores de Jesucristo, de cualquier condición, de cualquier estado de vida, todos estamos llamados por el Señor a la perfección, a la santidad, y cada quien en su camino. Así pues, hermanos, hoy nos toca a nosotros preguntarnos, revisar, realmente, ¿te interesa alcanzar la vida eterna? ¿Te mueve, te atrae la vida eterna, la plenitud con Dios, con Cristo Jesús? ¿Qué tanto cumples fielmente los mandamientos de Dios? ¿Hay disponibilidad total para ser discípulo, apóstol de Jesucristo, cristiano auténtico, fiel, coherente cada día? ¿O hay algo que impide? ¿Hay barreras? ¿Hay cadenas? ¿Hay apegos desordenados en la vida que llegan a dar la espalda a Jesucristo, a Dios? A veces sí, a veces no. Va y viene ante el Señor. Por eso, hermanos, este día que comenzamos, esta semana que el Señor nos regala, encontrándonos delante de Nuestra Señora de Guadalupe, dejémonos mirar por el amor de Jesús y de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Aceptemos esta invitación a la plenitud para que, enriquecidos con su gran amor por la Palabra de Dios y por la Sagrada Eucaristía, salgamos a cumplir con gozo nuestras tareas, compartiendo esta mirada de amor que ya hemos recibido aquí esta mañana. Esta mirada de María Santísima, salimos y la compartimos con nuestros hermanos. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Digamos a cada petición: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda al mundo su paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día de hoy nos dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes hoy recordamos la humildad y la firmeza de San Pío X, veamos siempre en el Papa el instrumento elegido para restaurar todas las cosas en Cristo, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido
por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Acepta, Señor, por tu bondad, los dones que te presentamos, para que dóciles a las enseñanzas de San Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y lo recibamos con espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío X, Papa, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión.
Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Pío X, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador, que nos garantiza la vida eterna con Dios en el cielo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Thank you.
Al celebrar la memoria del Papa San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.